En el movimiento lineal en línea recta se distingue el movimiento con aceleración cero y el movimiento acelerado o desacelerado. En el movimiento a velocidad constante la aceleración vale cero, es nula. En el movimiento variado la aceleración provoca que la velocidad cambie a una tasa constante. El movimiento de caída libre es idealmente un movimiento en línea recta. La atracción gravitatoria del planeta aporta una aceleración al objeto que cae. La velocidad aumenta a cada unidad de tiempo. En el lanzamiento vertical, el objeto se mueve con la aceleración gravitatoria en contra. La aceleración inicial provoca que el objeto suba. La aceleración gravitatoria frena el objeto. Luego, al llegar al punto de aceleración cero, el objeto cae con la ayuda de la aceleración gravitatoria.